prefeita da cidade de Novo Hamburgo, a primeira mulher eleita prefeita desta cidade. Novo Hamburgo precisa mudar o seu modelo econômico. Estamos trabalhando junto ao BID esta possibilidade. Certamente contribuirá muito para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Siempre hablamos de todas las cosas hermosas que suceden en nuestra ciudad, pero en ella también habitan las huellas de la exclusión y la desigualdad de oportunidades. Por eso, a la vez que elaboramos políticas de género transversales a todas nuestras áreas, realizamos políticas específicas para mejorar la vida de las mujeres. Estamos apostando a mejorar la atención de las mujeres en situación de violencia, asignando más presupuesto para mejorar la calidad de atención en los barrios. Además, en cada política y en cada definición que tomamos sobre la vida de la ciudad, incorporamos la perspectiva de género en el transporte, en el diseño urbano, en la cultura y en la limpieza. Tenemos la responsabilidad de impulsar y hacer de la cuestión de género no solamente un tema de discurso, sino una práctica permanente hacia la igualdad. Para mí es un gusto estar en una discusión sobre la competitividad de las ciudades con perspectiva de género, con el rol de las mujeres. Desde Rosario hemos llevado adelante políticas públicas que generan la integración territorial, la inclusión social y el desarrollo sustentable. Y podemos transmitir cómo esas políticas han aportado a lograr un mayor rol protagónico de las mujeres en lo productivo, en lo económico y en lo social, como ciudadanas de derecho en toda la sociedad. El principal desafío que tenemos en las ciudades es comenzar a pensarlas desde las personas y entender que el espacio urbano puede ser un gran factor de equidad. Las mujeres nos movemos distinto en la ciudad, ocupamos más transporte público que vehículo particular, caminamos mucho. Muchos de nuestros viajes son para acompañar a otros. Nuestros viajes son combinados, tienen distintos objetivos. Muchas veces debemos trasladar cosas, paquetes, compras. En Santiago hicimos vías reservadas para el transporte público, extendimos las aceras para que hubiera más espacio para los peatones, sacamos la circulación de los autos de muchas calles y eso, aunque fue polémico a la larga, fue muy bienvenido porque mejoró la circulación de todos. Nos preocupamos de los lugares de espera para hacerlos más seguros. Miramos el espacio público para generar prevención situacional, para generar espacios más amables para todas las personas, pero particularmente con esta perspectiva de las mujeres. Y vimos en muy poco tiempo que haciendo cambios en estas cosas se puede mejorar la ciudad, se puede mejorar el transporte y se puede construir equidad para las mujeres, pero también para todos los ciudadanos.